Luis, a mí me gustaría saber la importancia que tiene usted la entrada en el informalismo. Digamos que en los años 50 hay, digamos, la expresión abstracto en América y surge el informalismo en España. Pero surge paralelamente, pero con significados muy diferentes. En Europa ha habido una guerra. En América no la ha vivido como Europa, ¿no? Digamos que Europa queda como un poco devastada y el arte, digamos, que toma un poco de conciencia de los residuos psicológicos, a lo mejor, de la guerra. Eso es lo que se dice, ¿no? Personalmente, usted, cuando entra en ese espacio, ¿por qué? Digamos, ¿en qué sentido personal? Naturalmente somos la consecuencia de lo que vivimos, eso es evidentísimo, ¿no? Pero en ese sentido yo llego a ese punto de mi trabajo a través de una evolución. O sea que yo estudio desde el principio muy concienzudamente la naturaleza en la Escuela de Bellas Artes de Madrid, de San Fernando, y poco a poco voy dominando la naturaleza, el dibujo, el color. Y una vez dominado el oficio, pues hay que ir más allá, hay que dar el paso personal, ¿no? Ya te olvidas un poco del oficio, tienes que dominarle lo suficiente para que salga naturalmente, que no tengas que pensar en él, sino que ya domina lo suficiente para que lo que tienes dentro, lo que llevas dentro y quieres expresar, salga naturalmente. Y entonces, pues después de todos estos estudios y todo el conocimiento de la naturaleza, la pintura figurativa, se llega al cubismo naturalmente, a deformar y a interpretar esta naturaleza, hasta que uno se da cuenta de que no hace falta ni siquiera interpretar esa naturaleza, que uno mismo tiene que crear su naturaleza, sus espacios, sus colores, sus formas, y es como se llega naturalmente, yo he llegado así a la pintura no figurativa. La práctica artística no existe por ella misma, la práctica artística es la consecuencia de las vivencias del individuo, ¿no? Y no cabe duda que en esa época estábamos cada uno por nuestro lado dando palos como podíamos y lo que pensamos, es decir, ¿por qué no nos unimos los cuatro, empezamos cuatro, luego cinco, luego seis, luego siete? ¿Por qué no nos unimos? Porque eso va a dar más consistencia y más fuerza a lo que pretendemos. No a una tendencia, porque cada uno tenía su camino y su personalidad, pero eso mismo que hacíamos, que tenía una relación, porque estábamos en sintonía con lo que queríamos, ¿no? Con la época. Y entonces pues decidimos unirnos y hacer cosas juntos, aparte de la pintura, para que se nos oyera, para que las cosas se movieran, para que esto se moviera un poco, porque en España, pues lo que llamaban vanguardia y arte contemporáneo era una pintura figurativa más o menos deformada, más o menos interpretada de la naturaleza, pero en España no se había llegado a este punto de la creación. Y entonces llegamos nosotros, ya habíamos estado en París, yo vivía en París con Antonio Saura, etcétera. Y decidimos eso, hacer cosas juntos en común para que las cosas, intentar que las cosas se movieran un poco. Una pintura que desde luego el proceso ha ido ligado con una serie de una amplia gama de influencias, ¿no? Me contaba sobre los viajes, ¿no? No sé, los objetos también que ha ido recogiendo de cosas, gustos personales o las Indias, me comentaba, bueno, ¿qué parte, cómo podemos ver en sus obras todas estas influencias sintetizadas o de alguna manera, qué importancia recogen en su obra? No se pueden ver concretamente, o sea, porque eso sería la reproducción de una serie de objetos o de paisajes. Eso es algo que va dentro de uno, ¿no? En mi pintura, por ejemplo, no se puede ver la China. Sin embargo, tiene una influencia enorme en mi pintura, ¿no? Pero
Pero eso es mental, es interior, las influencias, las vivencias están en uno. Y eso sale, pero sale a la manera que uno tiene de expresarse, no copiando o interpretando unos ciertos objetos de una cierta civilización. No, somos el producto de todo el arte que se ha hecho en todas las épocas. El arte no es nunca espontáneo ni original. El arte viene de unos siglos y va hacia otra parte, ¿no? O sea que si hoy hacemos lo que hacemos es porque antes hubo otros que hicieron su aportación a su época y es lo que nosotros hemos ido recogiendo. Y hoy somos el producto de eso y somos el producto de nuestra época al mismo tiempo. Todo eso está, esas influencias están traducidas en lo que vivimos en nuestra época. A nivel artístico sí que habían conexiones con el grupo de Barcelona, por ejemplo, Tàpies, por ejemplo, sí que fue también una influencia en cuanto a simbología, ¿no? A lo mejor, que se llegó a América, no sé, entre vosotros, los americanos también aportaron, digamos, un poco la intuición un poco del color, que por ejemplo sí que hay diferencias aquí en España que a nivel global, ustedes sí que, bueno, luego lo hablaremos, ¿no? Pero sí que la tendencia del color es mucho más apagada, parece una representación un poco más mejor sufrida, no sé, sí que hay ¿no? Unas influencias, pero. Bueno, en esa época era una época que no era muy divertida y en realidad pues hay una cierta sobriedad que no hay en las otras pinturas no figurativas, como por ejemplo en París o los americanos, ¿no? Nosotros teníamos nuestra personalidad propia, éramos y salíamos de un cierto clima y de un cierto ambiente y de una cierta formación y educación. Y es cierto que la pintura española siempre tiene unas características muy españolas. Y nosotros, pues en esa época éramos productos de nuestra época, nos rebelábamos contra todo y era una pintura pues muy sobria, muy en blancos y negros, muy, muy sobria de color. ¿Pero algo que surgía entre todos, o algo, era No, algo no. intencionado, era pensado, No, reflexionado, o no, en era? absoluto, no. No, no, eso no se puede pensar ni reflexionar. La reflexión está después de la obra. No, cada uno seguía su camino. Había quien era más colorista, menos colorista, más negro, más oscuro, más torturado, menos torturado. Cada uno seguía su camino. Nosotros no discutíamos de si había que pintar así o había que pintar así o no. Nosotros teníamos ya nuestra formación y nuestra personalidad. Y lo que discutíamos y tratábamos de hacer es posteriormente con exposiciones, con escritos, con declaraciones, con una actividad que es puramente exterior ya, no en la pintura misma, que ya era de por sí lo que aspirábamos. O sea que fuimos cuatro pintores los primeros que nos unimos para crear esto, pero queríamos que hubiera cuanto más gente mejor y empezamos a ver alrededor quiénes eran los artistas que estaban en nuestra sintonía, en su forma de trabajar y de pintar, que estaban en nuestra corriente de lo que nosotros creíamos que era actual y que era importante en esa época. Un problema, bueno, España estaba un poco en la represión franquista, no sé si había un poco de ambigüedad entre la política y el arte, ¿no? Si, no sé si eso influenciaba digamos, en la validez de cada artista o digamos, en las intenciones más puras, no sé, una No, ambigüedad entre. se ha hablado mucho de que si el régimen se había ocupado de las bienales, que yo. Todo es estrictamente mentira. La verdad es que no les interesábamos para nada. Absolutamente para nada. Teníamos toda clase de libertad de pintar lo que nos daba la gana porque no les interesaba nada.
Pero sí O que sea, su nosotros éramos unos pintamonas que hacían chafarrinones y ya está, porque. Pero sí que su pintura fue a la Bienal de Venecia, también se hizo una exposición Sí. en Nueva York, ¿no? También vino pintura abstracta aquí. Todos, nuestra generación, este grupo que fue el núcleo principal de la Bienal de Venecia del 58 y luego de la 60, fue un golpe para el mundo artístico internacional, fue un golpe extraordinario, porque estaban habituados de entrar en el pabellón español y ver bodegones y paisajes y retratos y figuras. Y de pronto entran y ven que hay unos pintores que están haciendo una pintura que está completamente en sintonía con toda la pintura que se hace en el mundo entero, desde Norteamérica a Europa. Mejor ese factor sí Claro, que. aquello fue una sorpresa increíble, ¿no? Todo el mundo se volcó con nosotros y de ahí salimos a todas partes, nos llevaron a todas partes, Entonces aquí empezaron a hacerles a caso, ¿no? América, Nueva York. No, porque eso lo tenía como un fenómeno. Es que no les interesaba. Voy a coger ahora este espacio con tantas cosas. Sí, porque Es que son 80 años de vida, ¿eh? Y eso es mucho, y eso que yo he ido, como he vivido en diferentes sitios, he ido dejando y dejando y dejando cosas, ¿no? Cuando yo llegué aquí a este piso estaba medio vacío. Llegué en el año, al final de los 80. Al final de los 80. Tengo una cierta mentalidad y una cierta manera de enfrentarme a mi trabajo con una influencia muy marcada de Oriente, sobre todo de la China. Pero hay otras veces que no hay una influencia evidente. La influencia no está en lo evidente, está en lo que no se ve. Claro. Porque el arte en un cuadro empieza donde el cuadro acaba. Y ahí es donde se pueden ver o leer ciertas influencias, pero no materializadas en lo que es la pintura. El color rojo sí que es una constante a lo largo de su trayectoria cuando empieza el informalismo. ¿Aquí hay alguna conciencia del rojo porque se aplica o simplemente es algo estético o una preferencia del artista o en No, cuanto a eso su es trabajo? absolutamente una preferencia al artista. Yo no me he parado nunca a interrogarme por qué a la hora de pintar me gusta más coger un rojo que un color cualquiera, ¿eh? Aunque tengo una época en que intervienen todos los colores, que intervienen los amarillos, los violetas, los morados, los verdes incluso, menos el azul. Porque el Porque azul al principio de mi época no figurativa es casi todo azul, es el color que domina. Y desde cuando lo dejo y empiezo ya a evolucionar y voy al blanco y al negro, no he vuelto a tocar en mi vida el color azul. es un No lo rech. sé por qué, no lo sé, no me pregunte por qué porque no lo sé. Pero el caso es que yo no tengo nada que decir, yo siento que no tengo nada que decir con el azul. No me sirve, no me ha servido nunca para lo que yo quería decir. Por eso yo me sirvo con los elementos, con el lenguaje que me pide el cuerpo, pudiéramos decir, ¿no? Que lo que yo quiero decir, pues me sale todo naturalmente. Yo no pienso y digo, ay, pues voy a pintar en rojo porque hace mucho tiempo que pintaba en amarillo y ahora voy a pintar en rojo porque el rojo es el color de Eso no lo sé dicen los qué, otros, ¿no? de Lo la dicen los otros vida, dos. y no, a mí todo eso no me interesa. Totalmente intuitivo, ¿no? Es Yo lo decir. cojo porque lo necesito para decir lo que quiero decir. De acuerdo.